beleef ach scho holem vi yas scho holo magu do echos nas es rtsoin scho beleef ach scho holem vi yas scho holo magu do echos. Hoy Bezat Hashem vamos a comenzar con el shiur número 9, en el cual vamos a hablar sobre una persona que habla sobre otra en forma negativa. Pero esta persona que lo está diciendo, ¿se está incluyendo en esa información? Nosotros podríamos pensar que el hecho que él se está incluyendo le está quitando la severidad de sus palabras, pero no. Los jajamim nos dicen que aunque él se haya incluido, de todas maneras va a constituir la Lashon Hara. Por ejemplo, si la persona dice, ustedes saben que en fulano es un enojón, y saben que yo también soy muy enojón, o que no le gusta dar tzedakah, y a mí tampoco me gusta dar tzedakah, el simple hecho de hablar en forma negativa sobre su prójimo, esto también va a constituir la prohibición de Lashon Hara. Ahora, el Lashon Hara, que es hablar en forma negativa sobre su prójimo, no me importa si el que le habló tuvo una intención mala de causar un daño sobre la otra o no, el simple hecho de hablar mal sobre la otra en forma negativa, ya sea con intención o sin intención, eso ya causa la prohibición de Lashon Hara. La prohibición de Lashon Hara no solamente se aplica cuando la persona habla sobre su prójimo, sobre un extraño, pero también se aplica inclusive con las personas más cercanas a él, a su familia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos en la casa de Haz V'Sholem, no hablar con los miembros de nuestra familia en forma negativa, ya que esto puede ocurrir mucho, ya que por la cercanía y por la costumbre de estar con ellos, la persona puede llegar a pensar que estaría permitido, es parte de convivir con la familia, pero no. La Torah nos dice que la prohibición de hablar en forma negativa sobre otro se aplica incluso con sus miembros de su familia.